pinches huevos. Uy, se me ven bien. ¡Cosas de lucha libre! Me parece porque los pinches no saben. Había una serie, ¿no? Lucha. Mucha lucha, mucha lucha, mucha lucha. Mucha lucha. Sí, oye, me hoy me dieron en la pata de palo, compadre, porque ahí me mama la lucha libre. Es más, a ti te metí. Te van el pinche pie roto. ¿Estás bien, güey? No te pegué tan fuerte, güey. Me cayó parada, me sigue jalando. No te pases de verga, mole. No te pegué tan fuerte, güey. ¿Estás bien, güey? ¿Qué verga traes, güey? Está bien. Me estás volando la mente, güey. No. Yo, no, pero el pedo es que yo mira, traigo desabrochado. Ese pedo te lo prometo que hago, ojalá. Mira, lo vas a poner. Vamos a poner. Pero no te noto nervioso, bandido. No, te noto nervioso. No pasa nada, güey. No pasa nada. La verdad, güey. ¿Qué pedo contigo, güey? Perdón, soy. Quiero ver ese chile. Quiero ver ¿Cuánto que jala? 5, 4, 3, 2. Uy, ese clip va, no seas mamón, güey. 5, 4, 3, 2. Prendida. ¡No! ¡No seas pendejo! No. Vato. No me voy a drogar este fin de semana y compro tele. No, fuera de pedos, vendido, no. Yo no, yo al chile de mi bolsa. Chingada madre. No te la vamos a pagar, compadre. No te la vamos a pagar, güey. Chinga. No está el horno. No está el horno para bollos. O sea, no estamos. No nos está yendo bien, carnal, todavía. Sí, todavía no está el horno para bollos. De mi bolsa no va a salir ni un peso para ese pedo. Mira, yo no voy a comprar de fresa este fin de semana y con lo que no compro. Güey, pero ¿dónde le va a poner Lalo las imágenes de lucha libre, cabrón? Vamos a. Grabamos otro día, güey. No, pues Lalo, güey. Lalo le edita ahí. Chingada madre, güey. Es que, vato, no te pegué tan fuerte, mole. Yo pego como me enseñó. ¡No! Si el capítulo está bueno, la ponemos ahí. Me subo aquí, güey. Se la verga. Así va. Bueno, chavos. ¿Cómo están? Cagándole empezando. Pero eso es lo que son los daños colaterales de la despedida de Adrián Marcelo. De los monitos que tenían aquí, plástico en el sopo. Sí, güey. Acuérdate que esos monos estaban de la verga porque el más chido era Spectro Junior, porque era el que traía peluchito. Todos los demás, si se empezaban a escarapelar, ya todos estaban en pelo. Ni qué bonito, ¿verdad, güey? Ni qué bonito. Con esos le aventabas a tu carnal uno así nomás y se estaba pasando de verga. ¡Sas, güey! Y no le dieras en el ojo. Carnal, la despedida. Nomás te cuento, alguna vez una de mis... Compré una tele yo de 15 mil bolas, Samsung. Sí, la mamá. Y una de mis hijas le pegó porque está viendo poco yo. Una toallita así chiquita y un jaboncito de la Barbie. La noche, mi hija. 6 meses de nacida. Costillitas, ¿no? Costillitas. Le quebré una costilla. Carnal, yo también aclarándolo, venimos muy destruidos. Muy, es un capítulo 2 días después de venir. Me preguntan, me preguntan, ¿cómo les fue? Y les digo, hay cosas que me van a enterrar. Me van a poner un carrito, una tarjeta que me regaló mi compadre bandido de Flash y el recuerdo de Vallarta. Así hay que dejarlo, hay cosas que no se cuentan, no se platican, o vayan a los shows en vivo, porque creemos que incluso hasta puede llegar a ser un capítulo en vivo, lo que sucedió allá. Gracias, Iván. Yo creo que ya te puedes quitar los brazaletes, no es necesario que los traigas, el de alcohol. Traigo el de la estrada y me bañé. Alcohol, whisky 18 en la alberca. Whisky 18, Matusalén, Zacapan. Zacapan. Flor de caña. Flor de caña. Daiquiris Blue de fresa. Blue Dream. Ecstasy. Yo todavía traigo incluso rastros. No, estaba en mi despedida, no tengo por qué negarlo. En rastros de LSD en mi cuerpo. LSD, estoy un poquito, éxtasis, cocaína. ¿Qué está pasando? Fentanilo. ¿Quién es ese güey de sombrero? Sí. ¿Por qué estoy besando? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Por qué me la están jalando en la playa? Porque hay un tipo con sombrero. Sí. Porque hay. Un hombre. ¿Por qué un hombre me la está jalando? ¿Quién es él? ¿El que edita? Sí. ¿Quién es el que edita? ¿Por qué me besé con él cuando llegué? No, a mí me da risa porque, digo, obviamente todo esto es show, pero que te dicen, chingate este papel, te vas a poner bien loco. Yo no lo hice, lo hizo otra persona que no conozco. Y tú dices, no me pegó.
No, hombre. Hijo. Tú en tu país dices, no me pegó. O sea, el señor X dice, no me pegó. Y luego ves el video del señor X y está el vato. No, sí. Pirotecnia. Sí, pirotecnia. Y la canción tiriririn de la, del hijo del buen Mario Besar es el Bizarre. Tiriririn, tiririririn, tiririririn. No, fue una gente cosa. Llorando. Hubo gente llorando que dice, lo mejor que me. Todos lo concluimos. Esto lo vamos a contar. No lo podemos contar todo, pero lo vamos a contar en un show. Pero el ver gente que trabaja, no sé, 8 horas diarias, que de su casa, del trabajo a su casa, abraza a su familia todos los días y le abren las puertas del infierno unos cuantos días. Sí. Dices tú, este güey puede ser un asesino serial, güey. Claro. O sea, está nada ser un asesino serial si se sigue juntando con nosotros. Ah, no, ¿por qué uno que esté dentro de la cagada? Exacto. Ya, güey. O sea, uno que ya está en el infierno y vas al infierno y dices tú, güey, esto es mi modus vivendi. Exacto. No te emociona. Sí, o sea, para Mole fue un fin de semana cualquiera. fue. Pero pues ahora había tenía. Había ido a Tijuana un fin de semana antes. Tenía 20 personas más aparte de él y eso fue lo que nos llenó de júbilo, güey. Para donde voltearas, güey, alguien te seguía el pedo, hermano. Entonces sí. No, está bien chido que vas a un antro y al otro día vas a desayunar y tu camarada que al otro día lo viste con un vergazo aquí. Se pasó el dato, sí. Y ojo también, si alguna de las esposas de mis amigos llega a ver esto, ellos no consumieron eso, pero nos gastamos. Fue el boticario, que sí. También nos vamos a reservar el nombre. El doctor Simi. El boticario nos estuvo pasando el dato y al final fueron. Y no está mal porque es una despedida. Es una despedida. Incluso. Eso sí, no tendrías esa diversión, ese júbilo si lo hicieras todos los fines, carnal. Sí. Tienes que hacer ausente ese tipo de planes en tu vida para poder gozarlos, carnal. Sí, porque ya cuando tu alma está podrida, ya va. Pero gracias. Y una disculpa de antemano si andamos un poquito rebotados, si lo que decimos tal vez no es tan chistoso, a lo mejor. Yo todavía sigo en otra instancia psíquica. A mí algo que me mamó, nomás ya lo voy a spoilear porque es que veníamos en un camioncito, en una traffic con un señor. Imagínate 19 güeyes de Monterrey, no cabíamos todos, haciendo un cagadal, pero cagadal. Güeyes pegándole a las puertas y todo. Yo, pobre señor, güey, el vato manejando, güey. ¡Ay! Un vato casi aventándose por la ventana. Y llegamos y le dije, mis respetos para el señor, porque hicimos un cagadal en la camioneta, o sea, casi se voltea la camioneta. Y le decimos, yo le digo, señor, un respeto para usted, señor, que aguantó. Y dijo, no, hombre, eso no es nada. Y yo, no, vergo, güey. No, pues ahí tendrían que haber estado matando a alguien, güey, para que se en vivo, güey, o sí. Alguien se guacareó, no sé. Momentos inolvidables y para eso se despide uno. Sí, ya eso se despide uno. Y ahora sí. Ya no más. Pero vamos con el cosas tema, de lucha. Cosas de lucha libre, pues de entrada me viene a la mente a mí la viejita. La viejita, güey. Ahorita se hizo viral una que dice, ¡ese pinche gordo marrano! Sí, pero da mucha está risa. En fútbol, sí. Está en el fútbol. Sí, ¿pero qué dice? No sé, ¡ese está en el juego de Cruz Azul, güey, creo. No, es que las viejitas, el pedo es que está chido porque gritan bien verga y es una chingaderita que sabes que está entre 80 y la muerte. Sí, una señora normalmente es de Nesa, es sí. De Iztapalapa, de Catepec, de alguna, de Cuautepec y está descalcificada, sí. Ya tiene artritis, sí. Pero grita con un injundia. Hermano, y apoya a los rudos. Sí, a los normalmente rudos. Apoya a los rudos y es 2-3 mentadas de madre por cada 10 segundos que pasa. ¡Venga a tu madre, pinche Lismark! Y se le pone el Lismark de frente y ¡qué sí, puto! Sí. ¿Jalarán ahí? No, sí, no. ¿Son no. Paleras, dices tú? Ah. No hijo. Son paleras, son público no. Que como que el de la arena ya dice, esta señora sí, ya le dan su boleto no, a ella. Carnal, y son. Mira, todas las frustraciones del mexicano, bien dicen, la lucha es el psicólogo del mexicano. Claro. La neta, la gente va ahí a descargar, aunque suene mamador, güey. En la catedral ahí está. No te tocó a ti, estabas más chavo, que hubo un tiempo que Multivideos tiene la Coliseo, eran los martes nice. Uh-huh. Y los martes nice, la raza fresa iba a la lucha, yo iba los vatos con su quelite y con su amante, los vatos ya casados, yo no, yo iba solo. Pero uh-huh. Me da risa porque sí veías a mucha gente que iba a desahogarse, güey. Claro, claro. ¡Pinche pendejo! ¡Me dejaste sin mis hijos! ¡Despecho! Es plan también. Es un plan en el que te vas a encontrar a todo tipo de gente, sobre todo en la Ciudad de México, güey. Hay fresillas, güey, que van ahí con van sus compas, güey. Hay morras que van también en grupitos y la verdad. Es turismo hasta exótico, güey, para extranjeros, güey. Te encuentras grupos de venezolanas que cobran 3,500. No, pero eso no. Eso te acompaña la lucha. Está lleno el pinche DF de ese pedo, sí, ¿no? ¿3,500? Agarran jale, hecho madre, compadre. Yo fíjate que. No, pagar no, güey.
Ni pero, yo. Yo, que como dices tú, que le dé 2,000 para el taxi. Es pero, correcto. Les das 2,000 para sus... Aunque sea 180. Los útiles de la Bendy. De la Bendy. Pero, no se crean nada. Lo van a decir. Ya volvieron los niños a la escuela, hermano. Sí, güey. ¿Respiraste en casa después de que tus niñas se fueron hoy al colegio? Ya, después he hecho un palito en la mañana, güey. Ah, excelente. No está mi esposa, pero bueno. Se la jalé, güey. Me chingué una papaya. Un palo, pero por el culo, dices tú, palo, compadre. Un palo por el culo, pero... Esa viejita está... Multiplícala por 100, güey. Hay muchísimas de ellas, pero... Ojo que también hay la Mataviejitas, por ejemplo. Sí, güey. Era una luchadora. No sé si luchadora o madrosa. No, pero creo que iba a la lucha, ¿no? Iba a la lucha. Ella estaba en primera fila, güey. Era luchadora, no sé qué pedo, pero también ojo con esas viejitas. La veía como que voy a matar a las... Se ven indefensas, pero pues imagínate la Mataviejitas, güey. Oye, y siempre hay un vato en la lucha libre del público que quiere también que todo sea cerca de él, ¿no? Que es así, Roberto El Garritas Mendoza. No lucha, no. Pero es un güey que dice, es que este vato lleva aquí en la porra años, así, güey. Tiene muchos personajes, ¿eh? Sí, y trae unas guanteras, trae guantes el vato. Y el vato se toma fotos con... Ya bájate a la verga, güey. No, ¿sí? y de pronto quieres que le pase lo que Elia Park le hizo al aficionado cuando le intentó quitar la macla. Ese vergazo, güey. Yo jamás he visto un vergazo que entre tan bien, güey. Mira, y está demandado Elia Park después de ese vergazo. Adolfo Tapia, güey. ¿Le quitaron dinero? No, si ¿sí has visto ese famoso, claro, video, ¿no? Hasta lo puedes poner. Yo entro en contexto, Arian. Imagínate el vato ese que le metió en el vergazo y se levantó en la mañana. Sí. Estaba desayunándose un menudo y le dice a su compadre, hoy me siento raro, güey. Vamos a las luchas para que avientes toda tu energía. Órale, güey. Mi vieja al chile, ya me voy a divorciar. Llegas, sale de trabajar, me estoy yendo atrás, claro, sale claro. De trabajar, le dice a toda la raza, voy a las luchas. Llega a su casa, se chinga una manzana, un sándwich de jamón de pavo con queso panela y mayonesa. Qué rico, no, gente. Termina el mato, pasa en un Aveo 2011, 10, uh-huh, su camarada, por él. Ya le suena la atracción. Ya, ¿no?, le suena la transmisión y van y se estacionan atrás de la Coliseo, la, ¿sí?, de Monterrey. La de Monterrey. Van y se bajan, compran unas pepitas y se empiezan a mamar como campeones desde las 8. Pura carta blanca. Carta blanca, sí. Y el vato ya llevaba tres y le dice, compadre, el otro compadre le dice, usted siempre ha sido una verga. No, no, Mechita. Y le avienta la Mechita y el vato con un trecho dice, yo sí, güey. Y güey, me pelan toda la verga, güey. Esto es pendejo. Corte A. Mira cómo baila ese pendejo que trae la de la calavera. Cae el Elia Park. Y Elia Park, muchos luchadores dicen que es uno de los luchadores que tienen mazo, como las manos de mazo. Como es si el fuera. Peor pierrotazo, a mí me dijeron. Mucha gente me escribió. Uno de los peores pierrotazos. Ese güey tiene las manos, es de los hombres que tiene las manos más duras. Ángel Garza me escribió, güey, que justo después de recibir el pierrotazo de Elia Park, de Adolfo, me escribió por Instagram, me dijo, güey, y no se rió ni nada, güey, nunca te viste haber dejado pegar por él, güey. O sea, es el peor pierrotazo del circuito, güey. O sea, ¿Te mandó a la verga? No, hermano, ese güey, y aparte le caí mal, güey. Entonces me pegó con jiña el vato, güey. O sea, sí quería pegarme, güey. Bueno, el vato, imagínate, venía ya calientito. Ese día el promotor le iba a pagar 25 bolas de Elia Park. Solamente le dio 17,500. Sí, andaba emputadísimo, güey. Sí. Cae y queda todo en el tiempo. Y le dice, compadre, jálale la máscara a este pendejo, güey. Y luego nomás la jaló y se escuchó. Ahí le pones en edición. Orugosari curugraba. Tiro cochina. ¡Ah! ¡Sensei! Te acordás de esa edición, güey. Sí, imagínate así que ahí fue donde Cell sintió el verdadero. Es que, güey, neta, lo mandó a Saturno, hermano. Lo conecta de frente, es nariz, boca, güey, quijada, todo mentón, hermano. Y él, oye, yo veo y le hace ¡pum! Y el vato se despierta y dice, mamá, no quiero ir a la escuela. Lo mandó como a sexto de primaria. Dicen que el señor todavía está, creo que va a irte a la secundaria. O sea, le regresó como 12 años de vida. ¿Tú sabes? Yo no quiero ir a la primaria. ¿Tú sabes el chiste, güey? Estaba una vez un mago, güey, así como en una plaza, güey. Me dijo, ¿quién quiere someterse a este gran truco que traigo? Y de pronto saca un bate el mago. Y dice, ¿hay alguien en el público aquí que se nos ha congregado que sepa batear?
Y ya, güey, sale un pinche pelado, Sammy Sosa, región 4, la verga, güey. Y dice yo, y bueno, tome el bate y golpéeme en la cabeza. Y todos de que, oh, no mames, no mames. Se está pasando, se está de, verga, pasando de verga este vato. Y de pronto el vato que trae el vato le dice, no, espérame, ¿cómo, güey? Pues te va a mandar a la verga, vato. No, golpéame, golpéame lo más fuerte que puedas en la cabeza. Y de pronto, no, ya está, pues lo convence, güey. Mocos, güey. Vato piso, güey. El vato así. Convulsionando. Sangrando, convulsionando, güey. Se lo llevan, güey. Llega la M por él, güey. Y el vato en coma, vato. El vato en coma, güey. ¿Es chiste? Sí, sí. A la verga, ¿no? El vato en coma. Y toda la gente así de que, no mames, güey. ¿Dónde estuvo el acto de magia? O sea, ¿dónde está el truco aquí, güey? El vato en coma y el güey que le metió el vergazo, pues con una culpa, güey. Ahí pasan los días y el vato no se despegaba de la cama esperando que el mago despertara, güey. Y el pasaron los meses, güey. Pasaron los meses y ahí estaba al lado el bateador, güey, esperando, güey, para resarcir su culpa, cabrón. Y de pronto, un día voltea a ver a la máquina y empieza la máquina a hacer pi, pi. Y empieza a ver cómo el mago, como que recobra el aliento y se levanta y el vato le hace ¡tarán! No seas mamás. Ahí lo editas, está mandado. Ponlo en fast forward. Pinche trucazo, güey, que se un trucazo de magia. ¿Qué pedo? Me da miedo que truene, güey. No pasa nada. Es un... Este pedo ya valió verga y al chile no te lo vamos a pagar, bandido. No te la vamos a pagar. Creo que suficiente favor te hacemos. Yo creo que al grabar aquí, güey. No te la vamos a pagar. No vamos a pagar este pedo, güey. No. Oye, ¿qué pagar. Sigue? ¿Qué sigue? La de su. No pasa nada. No, güey. Si no huele pasa quemado, nada. Sí, no te preocupes. No, mira, la siguiente es el barco que se toma el cerro. Ay, güey, cabrón. Es que siempre está el clásico. Ay, me estoy bajando los huevos y toda la gente lo sabe. Pedo, hermano. Nos dicen. A veces nos dicen cosas bien extrañas, güey. Como mole tiene reflujo, Adrián tiene un gallo, güey. Se le ve picada la muela. Observaciones muy, muy locas, güey. Si me agarro los testículos, es que lo sucede. Si son obsesivos de esos, escúchenos en Spotify. Sí, mejor. Si son de los que si no quieren ver. Las cosas les distraen o que la traiga bien parada yo o que se me esté agarrando. Sí, no sé. O que mueva yo mucho las piernas. Viene un capítulo con el grillo. Ah, no, ya salió el capítulo, ¿no? Sí, el del grillo. No, el grillo va a salir para el exclusivo, pero pues lo comunicaremos en su momento, cabrón. Okay. Para que no se nos altere el grillo. Este purista. Sin dientes, güey. Este nariz no es mía. Parece el hombre del señor cara de papa, eres un este güey. Casi las orejas no son mías. La mamá de ese capítulo, pero vamos a ver qué podemos rescatar de él. Así. El payo purista, este güey es el que le dice Pancracio a la lucha libre. Sí, que tenle respeto. ¿Cómo se llama? Tiene respeto que está en Pancracio. Digo, este... Figueroa, que es. Tenle respeto a la lucha. Que es razón, querido por unos cuantos, pero, pero también muy odiado por muchos. O sea. Yo, la verdad. Me cae muy bien el chavo, pero siempre he dicho... No está tan chavo. Bueno, que él está metido en la lucha y le va muy bien. Pero a mí me quedó de ver $1,000. $1,000 sí. En una ocasión. Eran 10,000. No, ni les carves. Pero la neta sí es... tiene calidad humana el buen Robertito Figueroa. Y digo, neta, no se lo estoy cobrando. Si ya fuera pasaron, lo que dicen, no estaría vigente. No estaría vigente y yo creo que... Yo siento que va a ver este video y me va a hablar y me va a decir... Pero sí me acuerdo. Dame 2,000, cabrón. Por los pinches intereses. Pero en la lucha se estila mucho, no de él, pero se estila mucho eso de que porcentaje. No te subes si no te pagan, compadre. Sí. Porque el empresario hace funciones y malabares, güey, y después ve que no va a haber venta de cheve, güey, y ay, vale verga. A mí me tocó, güey, que yo con el Morocco hicimos luchas con 5X, que era un vato. ¿Cómo no? Que después, wey, se candidateó, ¿no? Se para... candidateó y mamadillo acá, buena onda, el vato, el Álvaro. Y me acuerdo del señor Arriola también, le mando un saludo que sí, de que pinche nos bajamos todos vergueados y. Ay, 2,000 bolas. Yo de que estoy llenando rojo, güey. No, ese mano. Pinche negocio. He visto documentales, carnal. Aviéntate el del gigante André, güey. Y sobre todo en México también. El del vampiro, güey. No, vampiro no. Me contaba, pues que es tu compa, es tu héroe, güey. El vampiro me contó una vez que se aventó
Así dice, luché en Cancún en la mañana y luego en México en mediodía. Y luego fui a Mérida en la tarde y luego dice que fue a Reynosa, güey. Y en el mismo vuelo que era un avión charter, se regresó a Cancún. No, no, güey. Y terminó afuera de la Arena México como 5 luchas con una mochila allá y agarrando un camión. Dime si no te vas a meter metanfetaminas, compadre. Sí, güey. No. No es su caso, pero muchos tienen que hacerlo porque si no, no es sostenible. Y es lo único que saben hacer y bien, carnal. Es una profesión muy loable al chile. La película esta de Wrestler, ¿la viste? Sí, sí la vi. Esa narra a la perfección lo que es la pinche vida, güey. Esos cortes con navajas, güey. Las rodillas hechas mierda, güey. Hechas cagada, hermano. Hechas cagadas en los hombros, güey. Esa me la contó el vampiro que dice que iba a luchar, tenía que luchar y se tenía la rodilla así. Dice que llegó un vato, lo infiltró. Órale, para arriba. Y bueno, hay casos terribles como el de Chris Benoit, güey, con lo que se terminan metiendo, hermano. ¿Qué fue ahí, güey? Pues estranguló a su familia, güey. Pero el vato que se volvió loco. Tenía consumo, se deprimió y tenía consumo, insisto. Pues para hacerla sostenible tienes que estarte metiendo cagada, güey. El cerebro dicen que era como si tuviera así... Ya. Por los vergazos. Sí, por los vergazos también aunaba lo que se metía. Eddie Guerrero Junior, güey. Fue un paro, fue un ¿no? paro, pero insisto, pues es una mala práctica porque también solo vives una vez ese momento, güey. Estás dispuesto a hacer todo para prolongarlo y para sostenerlo, cabrón. Yo siento que es más en Estados Unidos, porque en México, pues si lo vemos, los cuerpos son diferentes. Sí, o sea, el cuerpo del luchador, si te acuerdas, por ejemplo, Blue Demon y el Santo son anchos. Anchos de espalda, güey. No son marcados, pero son anchos y es de apuro clara de huevo y pecho de pollo. Por el estilo de lucha también, que eso es pegado a la lona. Como dicen que es más de llaveo, más de lucha grecorromana. El patrón del Río, por ejemplo, fue campeón de lucha grecorromana cuando estaba morro. O sea, dominan la lona, güey. ¿Sí? Y hasta cierto punto, pues las llaves sí te juegan, pero en el estilo ya que hoy se pregona, güey, pues son vuelos, güey, malabares. Después Místico, vimos también cómo cambió un chingo ese pedo, güey. A los morros les gusta ver más eso, güey. Que vuelen. Que vuelen los voladores de Papantla ahí en el pinche ring. De esos que se avientan y lo, no hay nadie abajo. Socos. No. Eso se le hicieron a Conan, güey. A Conan se quitaron, güey. Eso fue muy gacha, güey. No, no me consta, pero Big Neurosis y Símbolo, pues tenían que agarrarlo. Y no sé, obviamente tienen derecho de réplica y sí lo dieron en su momento, pero Conan ahí sí estuvo a punto de quedar, porque se abrieron, ¿no? Cayó muy mal, güey. Cayó y a mí me enseñó, es compa el Eugenio, güey. Traía desde acá hasta acá todo lleno de sangre interna, güey, de mole, güey, de caca, güey. Donde el vergazo que se dio, güey, fue... Para que no digan que es mentira, son unos santos vergazos. No es que sea mentira, güey, pero pues para hacerlo entretenido es una combinación entre cámaras, si vas a verlo en teatrito tele. Teatrito y vergas. Coreografías, güey. Sí, güey. Saber. El Conan, él metió unos vergas. Me tocó el Conan que peleó contra Latin Lover y no soy contra quién. Y a Latin Lover, era su compañero, lo hicieron a un lado y le metieron una vergüenza a Conan. Lo castigan mucho los luchadores de renombre, güey, porque Conan, como es conductor también, güey, eso les puede mucho a un chingo de luchadores, güey, que pues no tienen su micrófono, güey. No. Para mí Conan es uno de los mejores micrófonos y Conan Big, no Conan el Bárbaro. Conan el Bárbaro. Que también ese es un gran dotote de la lucha, güey. Es un peso pesado. Pero Conan Big para mí tiene un gran micrófono, güey. A huevo. Caliente bien, pero no le dan su lugar, cabrón. Tragaños. Mentir, güey. Limón y cáscara de limón y cúrcuma. Cáscara de limón. Tenía 20, tenía más de 40. Sí, no, güey. Hijo de puta. Ahorita el vato tiene unos 50 y parece de 40, güey. Sí. Un pinche insano, pero es la mamada Conan Big. Le mandamos un saludo a Conan Big. ¿Se quedó residuo de vergazo? Sí, pues mira, por ejemplo, anécdotas. El patrón del Río me dijo: yo no pego para que duela, pego para que suene. O sea, un pinche profesional, cabrón. Sí. Entonces haces la cobachita, estás. Adolfo Tapia sí me dejó caer la mano completa. ¿Quién es? Me acuerdo que me dolió mucho uno de Cerecero, güey. Un güey que... El Fresero Junior, güey. Tengo el de Sin Cara, también me dio Sin Cara. Sí, güey, me ha dado, por supuesto, güey. Hay más, güey. No me estoy acordando de otros, pero sí me han dado varios, carnal. Pero ya llevo varios vergazos. No, yo no lo aguanté. Yo nomás cuando peleé con los Manriquez, entonces ya no volví, porque de esas que tú estás vestido, haciéndote el payaso vestido de Nacho Libre. Ay, amaya. Ay, nomás sientes un palastrazo en la espalda.
No, sí, güey. Sí, sí. ¿A ti contra quién te tocó pelear, güey? Peleamos contra los hermanos... Los hermanos... ¿qué? Infierno. Diablo. Hermanos Diablo. Eran... A mí lo que me daba risa, y lo he dicho una vez, es que en la Coliseo yo iba los martes y siempre había luchadores que no tenían ni nombre... Ni atuendo. Era lucha de que. Al valedor lo habían subido, sí, de que. Con ustedes, Héctor. Se chingo. Sí. ¿Héctor qué? Nah, vale verga, güey. Traía una bota roja, sí, una blanca, una truza que le quedaba a Wanga, se le llevaba un huevo por un lado. Y el saco de Mario Besares. Y el saco de Mario Besares que decía gallinazo atrás. Sí, 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 sí. Lo con ustedes, Héctor. Y por ejemplo, tú pasabas con ustedes 5X. Con ustedes, Héctor. Por la madrugada yo me pongo sabroso. Por la madrugada yo me pongo. Pelotero la bola, papi. Y lo veías en su cara. Es más, los niños no lo pelaban. O sea, ahorita que pasaba. Estaba el 5X mamadísimo en una cross. ¿Eh? Sí, sí, sí. Y los niños. ¡Ah! Pasaba Héctor y los chavillos acá y las. Y ya no puedes andar entre la bola. Eres casado. Eres casado y te regaña tu señora. ¿Sí? Y el Héctor así de que lampareado. Y el vato entra, entra. Y donde va, se mete. El vato así lo reciben con una patada doble. El vato. ¡Pum! Allá va arriba de la caja de carta blanca en medio de los envases. No, ya no está. Pues y el, y el don Héctor dice, ahí muere. Dijo, no, lo vuelven a jalar y lo vuelven a subir. Vergazos, termina el vato orinando sangre, bullies, y está el vato sentado y le dan ahí a la colisión su sobrecito. No. De amarillo. 600. Con, no, lo desenrolla. 2.70. Son dos billetes de 100, uno de 50. No, nah, hombre, sí. Y dos monedas. Se escucha, de para que pese más el, sí, sobre. Ya cuando agarras el sobrito y ves que hay dos monedas, dices, ya valiste verga, güey. No puede haber más de 2,000 bolas si hay monedas, güey. Y todavía el vato lo abre, sí, ve 2.70 y le hace. ¡Ah, güey! Pero eso es el orgullo, cabrón. Eso es lo bonito, güey. Ah, güey, ya tenemos para las caguamas. Pasaron ese es el burro y Shrek 2. Sí, wey. Ese es, sí, otra cosa. Personajes, güey, veías cosas tan extrañas, güey. Como, por ejemplo, me acuerdo uno raro, el Capitán Televisa, güey. ¿Te acuerdas? Capitán Televisa. Que era un vato, wey, así como que con el logo de Televisa, así en un pinche pedo pegadito al cuerpo. Y luego cuando una vez el señor Antonio Peña, güey, se fue en una moto persiguiendo una ambulancia, güey. O sea, era surreal, vato. En la cosas... Coliseo tal vez también te deprimías porque tú como niño de repente veías a cuatro güeyes vestidos de tortuga ninja, Rafael, Leonardo, sí, Natero, sí, sí. Y los cuatro güeyes que estaban dentro de sus trajes era un soldador, era un güey que vendía tacos de barbacoa afuera de la coliseo. No estaban, tienen otras ocupaciones, carnal. Y no estaban hechos, no eran luchadores profesionales. Y veías que Arandú y el Dandy le metían unos vergazos a las tortugas ninja. Tú como niñas decías, güey, no son las tortugas ninja. Claro, güey. O sea, ahí tendrían que ganar las tortugas para, claro, mantener la ilusión de su poder. Pero es que estos cabrones van con máscara a otros jales como guardias de seguridad, güey. Y muchos sí se llevaban la máscara. Yo creo que hubo un tiempo donde se respetaba más. Ha perdido, creo que, adeptos. Y por eso mismo los puristas se han hecho más puristas, güey. Conforme fueron perdiendo terreno los fans de la lucha, se hicieron más pinches energúmenos, güey. Claro, estos de seguridad es muy típico porque sí. Pues son contratados hasta para golpear, güey. Si debes una lana, un luchador te saca de un par unos apes, güey, de un luchador, hermano. Unos vergazos, unos pinches codazos, te rapan a codazos. A mí lo que me mama de mi papá trabajaba en un banco, en construcción, y estaba el jefe de seguridad, no el jefe, el guardiecilla de los bancos, así que, y lo veía morenillo así, y al otro día todo vergueado el vato, pero vergueadísimo. Oiga, ¿qué pasó? ¿Chocó? ¿Qué pedo? Dijo, te no, tienes que dedicar a otro luchador. ¿Cómo se llama? Humo. A la verga. Humo. ¿Me hacen por ustedes? Humo. Sí, hay nombres. Es que, güey, también que el nombre le pertenezca a la empresa y que te tengas que llamar distinto, güey. Pues le pasó a Elia Park, güey. ¿Sí? O sea, es el caso de... Que era la Parca y luego se fue a Elia Park, ¿no? Sí, y así hay N cantidad de casos donde los güeyes pierden su máscara y vale, o su personaje, mejor dicho. Y está la verga que sea Leonardo la Tortuga Ninja, le rompe la máscara y abajo se ve un vato... Pues que no es nada tortuga. A veces sí sale. Cibernético le salió. Por ejemplo, Cibernético empezó a salir en la oreja, güey, en Ventaneando cuando... Bueno, más en Televisa. Pero le salió... Ah, le salió a uno de... Uno de mil. Pero Cibernético traía micrófono, güey. Sí, güey. Traía micrófono. Era muy microfonero, güey. Era de que... Y hay una pelea de Cibernético, creo que es contra... Haitovich. Octagón, güey. Ah. No, contra Octagón. Creo que es cuando pierde la máscara, incluso. No, ¿sí?, me acuerdo cuál es, güey. Pero... O el negro... No...
El perro aguayo el habrá perro sido, güey. El perro aguayo. No me acuerdo, pero es una 5 estrellas. Es una lucha 5 estrellas porque se disputaban la máscara y no se la querían quitar. Bato. Cuesta mucho una máscara, mole. Sí. 30 millones de pesos, por decir, por ejemplo, Blue Demon, güey. Le tendrías que dar y hasta para de dólares para que la quiera disputar, no para que se la quites. No la va a perder. Se firma un contrato, pero nada más estipula que se va a disputar, güey. Obviamente, pues ahí en la narrativa de la pelea, el que lleve mano o el que esté más pesado, pero te pagan una cantidad pues, si eres una máscara pesada, güey. Imagínate un Canek. ¿O la de Santo? El hijo del Santo. ¿Cuánto crees que pueda valer una máscara de esas? Y hay una pelea ahí, güey, creo que 5 estrellas. Y se están dando con todo porque no se la quieren quitar. O era cabellera o máscara, no me acuerdo. La gente va a ponerla, güey. Sí, es la apuesta y es también la colección de máscaras. Sí. Está luchada. Que es... No, ese pedo de si está luchada, güey. Cuando te encuentres un compa que te enseña una máscara que huele a culo, güey. ¿Sí? O sea, está luchada. Que no huele a sudor de cabeza, a culo. Por el primo. ¿Dónde la tenía el hijo de su puta madre? ¿Cómo llamaba el luchador? El primo del hijo del santo, sí. Güey. Así se llamaba. Sobrino del nieto de Vicente Fernández que conocía al hijo del santo. Solo tienes una garra que huele a culo. Culo, hermano, o sea, no traes otra cosa, güey, no vale nada, güey. Es más, cuando hay que respetar mucho esa artesanía mexicana, la máscara, güey, de lucha libre, pero sí hay máscaras que no valen nada. Un vergo si le regateas, güey. O sea, si tú estás comprando una máscara de que sabes lo que hay detrás de esto, te dice el vato hasta llora, güey. Yo vi un video que Octagón estaba vendiendo máscaras pero no sé si Octagón llegó con otro güey que está lucrando con él, pero súper cara la máscara de que sí. Esta marca original vale 4,000 bolas. Sí, y esta la chafa vale 300. Como si lo hubiera hecho una oaxaqueña mutilada, güey, sí. A 7 hilos o punto de cruz y no con mamá, los pies. Sí, con los puros pies, güey. O sea, o Nick Bujicic, no sé qué vergas, pero pues también es de quién es. Eso le da mucho trasfondo. ¿Habrá alguna máscara pedorra que algún luchador la tenga así? Yo le quité a el Tuercas tercero esta máscara y que no valga ni un peso. O sea, que dice, no, es que ese día le metí un vergazo y lo noqueé y se la quité. A mí me pasó algo, hermano. Ahora que fui a grabar un radar a la Arena México, la Catedral, güey. Es el Consejo Mundial de Lucha Libre. El único y eterno, no sé cómo le dicen, el pleno y longevo, porque pues no cambia, las tradiciones son muy marcadas. Entonces tiene un eslogan ahí, también lo van a poner en los comentarios. El punto es que me compré una máscara de Hombre Bala Junior. ¿Hombre Bala Junior? Sí, Hombre Bala Junior. Y parece que sí tiene mucha historia porque me la pongo. Yo quería grabar con esa máscara el radar, güey. Y antes de entrar a donde me van a dar chance para cuando acaba la... No puedes grabar las luchas, güey. Entonces yo iba a entrar cuando acabara la lucha y empezar a entrevistar. Pero antes de entrar, güey, lo que estoy esperando, llegó un teporochillo. Un señor que yo creo que traía de todo encima y me dice, ¿sí? Quítate esa máscara a la verga. Quítate esa máscara a la verga. Ese pedo no sabes quién lo portaba y la verga y no vas a andar aquí tú. Y me empezó a increpar el vato y fue de qué vergas, güey. Pues sí me culé, güey. Siempre he sido un culo yo, pero ¿y vergas? ¿Y luego qué le dijiste qué? Y fue de que no, me la quité. Le dije, no, señor, pues la neta era hasta un homenaje. La acabo de comprar aquí, pagué por ella, güey. O sea, no estoy aquí burlándome. ¿Y qué dijo? Y no, el vato nos seguía y ahí tengo videos, de hecho, de que donde el vato se me está... Quítatela a la verga. Y luego, espérate. Y pues sí, güey. Como que dije, pues aquí se va a armar algo, güey. Uh-huh. Pero pues también andaba bien tomado, carnal. Hasta si hubiera estado chido. Yo me tocó de esos luchadores. Hubo un tiempo que había un luchador que se llamaba Bronco, güey. ¿Bronco? Bronco. Pero como el grupo. Joder, y traía el logotipo del caballo de Bronco. Ya. O sea, sí. Peleaba en el Club Primavera y así, en Club de Alegría. Está bueno el nombre. Estaba bueno, y el vato estaba mamadillo. Siempre subían un vato mamadillo, órale, y ya le metían sus vergazos y ya el vato después se llamaba Grupo Firme. Luego está con madre cómo quieren mantener su identidad secreta, pero sin la máscara tienen dos coliflores aquí, güey. O sea, dos coliflores de la Nacional, güey. Tienen la nariz así de que a la verga, güey. El perro aguayo, ¿te acuerdas que tenía aquí? No, parecía wey. Pinche rajador de... El perro aguayo de todas las cortadas, ya la frente la tenía como... Le ponías Botox y explotaba, sí, yo creo, güey. O sea, iba así de que... se iba endurecer. Que el perro, pues no mames. Era la mamá de la lanza que te hacía la paz. Y el perrito, cabrón. Sí, que se nos murió. El perrito se nos fue arriba de un ring, creo, güey. Es que para que vean que también la lucha pues, tienes... Muy peligroso. Muy peligroso si no le sabes. Oye, por el lado del espectáculo, yo sí soy más fan de... Digo, soy fan de las dos luchas, fui muy fan, pero me hice muy fan de la lucha gringa por cómo se vende.
Es que le llaman, de entrada le llaman wrestling. Wrestling. O sea, no le dicen, no son fights o luchas. O sea, este pedo son showmans. ¿No? Es showman. Son estrellas, súper estrellas. No te venden como otra cosa, carnal. Cuando yo estaba morro, a mí me mamaba el Undertaker, porque a mí me tocó el Undertaker de los 90, ya no me tocó el rockero. Era la mamá. Y le mando a Luis Cantú, que es fanático de Undertaker, que era ver que se subían tres luchadores y luego te, pum, se apagaba todo lo. ¡Ting! ¡Hombre, güey! Esa pinche entrada, güey. Y luego de repente sale el vato, güey, de una tumba. Y yo me quedaba cabro porque se empezaron a morir los luchadores. Sí, no. Es que Undertaker es como el sepulturero, ¿no? El sepulturero. El sepulturero, güey. Esa es como la traducción literal de Undertaker, ¿no? Es probablemente la estrella más grande, ¿no? La estrella más grande de la lucha. Tal vez John Cena cumple más con el rol, pero no. Undertaker es más arriba que La Roca, que... Tiene más WrestleManias. Sí, ¿no? Y es un... ¡Ping! No, güey. ¿Cómo se llama su movimiento tradicional? Así como era el que te agarraba así como... Ese es buenísimo, güey. El otro de tanto. Ese, güey. Es ilegal en varios. Es ilegal ya, güey. No se puede hacer. Luchar en ciertas arenas para poder hacer. No, qué chulada. Esa época dorada de la W, que yo creo que todavía está viviendo, digo. Y a mí me tocó la época de Hulk Hogan. ¿Cómo no? Hulk Hogan era la mamada, güey. Híjole, hay un documental. Era muy gringo, güey. De sus polémicas y cómo él arreglaba el kayfabe, el famoso kayfabe. ¿Qué dice como que? El kayfabe es, pues, bueno, mejor dicho, eso no es el kayfabe, güey. Están los libretos y los guiones. Ese es el guión de la lucha, güey. Eso es lo que él se metía mucho, tenía mucha injerencia y eso a muchos fans del wrestling, de la W, les molestó, o sea, muchísimo. El kayfabe. Exacto, el kayfabe es como no rompas el personaje y sobre todo la ilusión, güey. No digas que es falso, pues, güey. Claro. No digas que la falla que estás cantándole es falsa, o sea, hazlo real siempre, güey. Y eso le caga un chingo a los puristas, güey, que rompas el kayfabe y esas mamadas. Que te salgas del personaje. Pero lo de Hulk Hogan, güey, que si bien es un grande, güey, me cago en Rocky 3, güey, que sale con... Sale de luchar Thunderlips. Thunderlips. Pero me parece porque Hulk Hogan empezó y se rompió una playera amarilla y luego se hizo malo, güey. Se metió a la WCW, sí, o sea, y el vato se hizo malo y era Hollywood, acá negro. Hollywood Hogan, güey. Sí, ya no, wey, tenía el nombre. Y ya no, o sea, dices tú, güey, todos los que tenemos 30, 40 años, wey, compramos el monito de Hulk Hogan, que era como que lo aspiracional, lo gringo, el Mr. América, y luego verlo malo. Pues, wey, justamente André the Giant es el que hace la transición con él, güey. O sea, el Vince McMahon, un pinche genio, güey. Sabía que el que super le tocaba genio era Hulk. Perdón. Y es la cargada, güey. NWO. Sí, es la competencia. Que ahorita está... Que ahorita la competencia se puede decir que es la AEW, la de Tony Khan, güey. ¿Cómo se llama? AEW. AEW, sí, güey. Que ahí está CM Punk y ese pedo. Ajá. Pero no, güey. Esa mamada de morro, güey. Imagínate, cabrón. Era la mamada, güey. Y son mucho de... She's my cherry pie. Sí, güey. Shawn Michaels las entradas. Todos los luchadores tenían un pedo. O sea, que... Y lo... Bum, sugar, bum, babe. With the blonde. Parece que iba a bailar en un tubo el vato y hago. ¿Cómo se llamaba este güey? El de... Ay, güey. El que... Steve Austin. Sí, Stone Cold. Llegaba Stone con Cold la chica y... Hola. Oh, you kiss me. What the Rock. Te mamaste. No habíamos mencionado las frases, la Roca, vato. La Roca es el mejor micrófono de la historia de la W. La Roca tal es lo vez, que wey me ha hecho adelgazar. La Roca es lo que nos trae así, hermano. Oye, es de los más pesados, La Roca, de paga en Hollywood, güey. Es el actor mejor pagado, fue número uno, pero no, ya ese vato está pesadísimo, güey. Tiene tequila y... Todo. Y dicen que su sobrino, Roman Reigns, va a disputar contra él el WrestleMania que sigue, güey. Roman Reigns, sí, güey, son de la misma tribu, güey. O sea, como... ¿Cómo se llama? Sí, que son así tipo... Samoanos, güey. Samoanos, eso, mamá. Sí, güey. Y de hecho, en el final de la serie de La Roca, que tiene una serie donde como más o menos cuentan su vida, en una escena llega y se le columpia en el hombro el Roman Reigns del morrillo y le dice, deberíamos pelear, tío. Y creo que le dice de que no, tú y yo nada más vamos a... Tú y yo, una pelea así solo podría ser en un WrestleMania. Como sembrándote una mamada que puede pasar y que ya se habla que puede pasar en el siguiente WrestleMania, güey. La Roca volviendo y disputando contra
Roman Reigns, que es el actual monarca, junto con McIntyre de la WWE, güey. ¿Son ahorita los vergas? McIntyre es el escocés. Una pinche bestia a la verga, güey. Escocesa, blanco, güey. Blanco. Y está también Roman Reigns, que es pues este güey que ha mejorado un putazo y no mames. Mamado y moranito. Roman Reigns le dio cáncer. Sí. Híjole, güey. No a la verga, no sabía. Sí, ya no sabría, pero hermano. Cáncer, sí. O sea, por eso se retiró un rato. Hijo, güey, nos gusta tanto la lucha, tía, a mí que este pedo, más que rebanarla, nos encanta. Oye, pues hablando de rebanar, los enanitos. Cómo no, los enanitos de Torreón, carnal. A mí me mama, a mí me tocó la época de Aluche antes de que Monito. Sí. Salía este Tinieblas y salía Aluche, que era un enanito y todos creíamos que tenían un programa de televisión, güey. Pero a mí me da risa cuando agarraban a Aluche como si fuera un pinche bulto de cemento y lo aventaban afuera del ring, güey, bien feo, güey. Y qué entretenimiento, güey, como público. Y luego público, se les ponían las patas así todas ondeadas, pues me decían que ya era pedo de ellos de nacimiento. Y luego lo que podían hacer con ellos, güey, esas piruetas, güey, o cuando se apoyaban con las cuerdas y los mandaban a lavar, hombre, güey. Según yo, no existen otras luchas libres. No, los enanitos, según no, güey. Solamente en México y creo que en Japón, pero fueron mexicanos. Aluche fue a Japón y fue la sensación. Güey, México, Japón nos quiere. Por la lucha, Japón nos conoce un vergo, güey. Sí, güey. Está muy pesada, cabrón, pero. El pinche que está en multimedios, el zumbido, tiene hijos japoneses. Sí, güey. Él estuvo allá luchando mucho tiempo y. Ya es que se coge de todo ese, güey. Tiene como no sé cuántos hijos, unos 11, ¿no? Algo sí, así, como 11 hijos y dos son japoneses y. Sí, con una japonesita. Ajá. Que también curioso que las orientales tienen la panocha vertical. ¿Quién dijo eso, güey? Pues es por. Ah, por... que la subes a un. O sea, la panocha occidental es hacia arriba. Y la panocha oriental hacia los lados. Dice, como decía Polo Polo, ¿cómo te das cuenta? Y se la subes a un barandal. Si se escucha. Es occidental. Y si escucha. Es japonés. Lo decía el señor grande, Polo Polo. Ah, la verga. Los enanitos, los exóticos que has tenido a Pimpinela Escarlata ahí contigo. Pero ahí no mencionamos a Microman. Ahí estaba Microman. Microman es. Qué bonito. Sí. Y Mascarita Sagrada, güey. Que ese güey, más que parecer un enano mascarita. Es un pato chaparro. En el cuerpo, sí, güey. Es como un señor muy chaparro. Sí, es un señor muy chaparro. Es como que un señor que vende. Que pues, tiene un depósito y no llega así a la. Es el de Matando Cabos, güey. Sí. Es el de Matando Cabos. O sea, es un señor con. El caníbal. El caníbal, con el enanismo, güey. Sí, no, ya cuando pelean vatos que son luchadores, con todo respeto, granitos, que nomás está el cuerpecito y salen, no salen brazos, sino es como si fuera un pinche, un calamar. Como, o sea, un pony. Como un pony, así. Malas manitas y los pies, que le dicen tabique. Pues es que, mira, como por ejemplo el de Yacas, como enanismo de ese tipo, de frente enorme. Hidrocefalia. Como parece que estás armando un muñeco de Mega Man, ¿vale? Ándale. Y que no le pone los brazos, solamente le pone las manos. Traen un chamorro como de catcher de la MLB, güey, los cabrones. Están muy curiosos, pero saludos a todas las personas con acondroplasia. Y los exóticos, por no decirle Pimpinela, los. Pimpinela, Casandro, me vienen a la mente. ¿Quién más, güey? Pues hay muchos, cabrones. ¿Cómo se llama ese último? Se me olvidó, pero el. Está. ¿Cómo se llamaba? Pegaso. Estaba Cisne Blanco. Había un güey que se llama Mike Flowers. No son los supercampeones. Es los, los caballeros del Zodíaco. ¿Cómo? ¿Quién eran? Cisne. Era Andrómeda. Andrómeda. Sí, Andrómeda, sí. También está en la. Hay alguien que se llama Andrómeda en la lucha, güey. Pero pues no sé. El más chico era Pimpinela, güey. Porque son gays, pero te meten vergazos como vato. Bueno, wey. Pero en Ciudad Juárez te van a decir que Casandro, güey. Casandro hasta la serie le iban a hacer. Me dijiste tú, ¿no, bandido? Va a salir Gael García. Era un ver, Gael. Ya no me digas, entonces Casandro va a ser Chairo. Gael García va a ser a Casandro. Ya me imagino Casandro votando así por el PG. Por el PG, va. Y viviendo en Miami. Háganse mierda ustedes, hijos de la verga. Háganse mierda. No, yo esos, aquí estoy esos con dos madre. Cabrones al chile. Si yo un día me los encuentro antes que una foto, es una mentada de madre, güey. A Diego Luna y a Gael García, güey. Digo, son una verga. Son grandes actores, artistas, pero el día que decidieron como mezclar su charolastra con política, hijo de su perra madre, güey. No lo hagan, sí, hermano. No, ya como don't que no cayeron no hagas, en nuestro. Porque vives allá, güey. Pues tú estás en bien verga comiendo caviar, güey, y acá pidiendo que voten por un cabrón que tiene 3 años mandando a la verga al país, güey. Claro, entonces sí, váyanse a la verga, charolastras. No puedes estar apoyando algo. Cosas si chidas, tiene el viejito, cosas sí, chidas, pero mira, ahí están los números, güey. Está mandado a la verga el país, güey. De la verga. Está mandado a la verga.
Bueno, lucha de famosos. ¿Alguna, ahí salgo yo? Lucha de gigantes. Lucha de gigantes. Con miedo. Una realidad. Hubo un tiempo en multimedios, güey, que se mamaron de billetes el Conan Big y todos los que pelearon con él. Era Poncho Benítez contra Conan Big. Conan Big contra él mismo. Contra su familia. Contra Aldo Show. Así. Sí, lo contra Conan, sus hermanos. Contra sus hermanos. Conan Big contra Mario Besares. Conan Big contra. Contra Gael, su hijo. Contra Gael, su hijo. Conan Big contra su hija. Gary Caracol. Sí, sí, no era. Conan Big contra Gina Pero Pastor. ¿Cuánto le quedó a Conan de eso, güey? Sí, o sea, güey, decías tú, ya vete a la verga, güey. O sea, ¿cuánto? Ya cualquiera que pelea. Y lo sabes que me da coraje, compadre. Te voy a contar una historia que le conté. Un día estaba Poncho de Nigris y el Pato Zambrano y querían pelear los mandos. Agua había cocaína en la mesa, claro, ¿no? Sí, había mucha. Y dice Pato Zambrano, yo quiero 60 mil pesos por la lucha. Y dice Poncho de Nigris, yo también. Fue hace muchos años, ahorita ya, ya pasó. Cuando era Grupo Estrellas de Oro. Sí, Grupo Estrellas de Oro. Y Morocco y yo, imagínate. Morocco y yo, sobrepeso. Todavía no le caía la pancreatitis a Morocco. Agarrando un camión. Todavía no lo enflacaban en la clínica 34. Sí, 34. Y yo dije, güey, de perdido nos van a dar 20, güey. Para mí era... O sea, de que no mames, güey. O sea, voy a comer carne de res. Se va Poncho de Nigris y el Pato pidiendo 60 bolas por la lucha. Nos quedamos yo y Morocco con el empresario y le decimos, señor, pues que nos dé 20 bolas a cada uno. No, mijo, estamos en números rojos. Estos güeyes pues son de Big Brother y de ustedes. Mira, hay 1500 pesos para cada uno. Y les voy a dar este pastel, este leticachito. ¿Sí les dio un pastel o es mame? Sí. Y yo dije, señor, ¿usted cree que ese pinche pastel lo voy a aceptar? Es mi dignidad y mi honor. Y volteó y Morocco se lo estaba comiendo. O sea, él ya había aceptado el pastel. Sí, o sea, ya el destino, sí, estaba, el destino estaba escrito, güey. Escrito que le dieran. Y ahora, le tiraste un paro al llamarle empresario. Esa persona probablemente se tenía que levantar al día siguiente, 8 de la mañana, güey, porque atiende un pollo loco o algo. Sí. O sea, empresario, sí, nada, güey. Bueno, nada, pero sí nos mandó a la verga y dije, güey, no, güey, no, vete a la verga, güey, vete a la verga. O sea, de que donde estos güeyes estaban mamando una feria, yo veía a todos sumándose una feria y los Manriquez, pues, en camión. Pues que también es la época en la que multimedios, yo creo que ya no le pasa tanto multimedios, carnal, pero se dejaba lamparear por el fenómeno nacional, güey, porque todavía lo era, güey. Salir en Big Brother, pues sí era de que te conocen en cada rincón, güey. Sí. Yo con Poncho fui a antros en Veracruz una vez que fuimos, seas mamón, en Boca del Río, güey, gente pidiéndole, o sea, que te pidan una foto en Boca del Río, Veracruz, güey, es porque te vieron hace años. Hace un vergo, o sea, y pues es un nivel de fama que los podía hacer negociar de esa forma, güey. Claro. Pero bueno, hoy ponte en una mesa con ese empresario. No, y le saco a la verga. Le digo, ponme tus 20 mil bolas, te los voy a meter por el culo. Quiero un leticachito. Te quiero meter. Pero que te abras tú el culo. Y te voy a meter un leticachito con un caramel macchiato de Starbucks. No, y en 20 años, 1500 nos van a ir, pero para que nos vayan. Nos van a dar, pero para que nos vayamos de ahí, de que ya no estés molestando, no te voy a dar trabajo. Eso fue lo que le di al de seguridad para que no me tomaran fotos en el antro. Los artefactos. Artifundios para golpear. Siempre tiene que ser una silla plegable. No puede ser de plástico que diga Coca-Cola atrás. Es plegable. Eso es que... Qué vergadazo se meten con ese pedo, güey. Que saben cómo pegarse también, sí, con púas, con balastras, las, ajá, famosas balastras. Y luego la catsup que le sale, güey. Pues uno, yo pensé de morro que era catsup o ahí gelatina. No, es que, no, es que la frente es muy chismosa, güey. Si chismosa. Tú te haces cualquier pinche charajadita, pareces morra en sus días, güey. Sí, güey. Parece que te dieron que el burro te lo acaban de, sí, una de taladrar. Llegué, yo pensé que mi jefe era luchador un día y llegué a la casa y me dijo, sí, no, vengo de la Coliseo. Me dijo, nada. Ya, después me enteré que estaba haciendo el ojete. Dice, pero... ¿por qué traes caca en la frente, güey? Dice, no vienes de la Coliseo, de la cola de alguien. Acá en Monterrey, ¿qué es que, pues, con la Coliseo, con qué se pegaban, güey? Pues una. A mí me tocó una hielera de esas de carta blanca, ¿no? A mí la verdad, yo contra el Morocco. Y el Morocco tenía que ir por un anuncio hecho de fama, de cartón. El cabrón donde me pega, nomás le dije, pégame con el cartón porque el marco era de madera dura. Pues le falló mi compadre Morocco, como que tiene dislexia manial. Y el vato me pega aquí, paz, caigo. Y luego, donde me quiero levantar,
llega uno de los hermanos Diablos con una pinche balastra y en la mera chompa. No, no es tan doloroso porque es más escandaloso, pero caen todos los viritos, caes arriba de los viritos y te empiezas a cortar las manos. Ya tú me platicaste que le habías pagado a dos ministeriales que lo esperaran afuera, ¿no? Sí, que les agua mineral en los ojos. Y que les metieron unos vergazos. Pinches tablazos. Ahora sí vas a ver. Tú. Pero no, qué buenos putazos me metieron. A mí me da más risa, imagínate la mole, bien chistoso la mole, vestido de Kung Fu Panda. Y entro yo, Kung Fu Panda. ¿Sí? Y uno de los hermanos Diablo vuela desde la tercera cuerda, vato de 120 kilos. No, güey, no, no mames. El esófago se me salió, no, y me dejó. Me dijiste que ahí quedaste, ¿no? En esa lucha. Con neurosis, güey. Ya no te paraste en esa, ¿no? La neurosis, peleo y le dicen a neurosis, ¿sabes cuánto le pagaron a la mole? Le dice símbolo: 10,000 bolas. Y a la neurosis le pago 900. Ah, oh, pues pinche neurosis me agarró cuerda. Ya te fuiste cotizando más. O sea, sí. ¿Cuántas te aventaste, güey? No, me aventé. Güey, me subía de Maricela, güey. No, güey. No, vergas, güey. La hambre es culera, güey. La hambre es culera. No, mamelón, perro. Pero no, sí, güey. Agarrabas una lana y decías, a la verga, güey. Ya tengo para las. No se miden, güey. No se miden los luchadores. No. Y si les dices que se midan, se van a medir menos, güey. Yo pisé una vez a uno de los hermanos Diablo. Estaba el vato abajo y yo estaba arriba. Y lo pisé y era de los míos. Dijo, ten cuidado, pinche gordo pendejo. De esto vivo. Mañana voy a Monclova. Y tenía razón, güey. Pues si le quebraba yo los dedos o se los pisaba, pues el vato no podía jalar. Te gritó eso. Y era de mi parte, güey, el vato. O sea, yo. A la verga. A la verga, sí. Y eran llenos, ¿no? Las arenas. Sí, ¿sabes? Se llenaban, se metían y nosotros cobrábamos. El martes nice. Martes nice. Había puro fresilla, no sé cómo. Fresitas adelante con las nalguitas. Fenómeno. Con las nalguitas. Siempre veías a los fresitas con su quelite y luego caía el vato. ¡Pleee! Estoy en esa saliva la vieja. ¡Ah! Ándale para que anda aquí chupando huevos. Te voy a ir a bañar ahorita en motel. Sí, ahorita te voy a bañar y te voy a chupar todo el. Te voy a chupar todo el suor del vato. De otra forma te voy a dar por el culo, cabrón. Ándale. Estaba el Jackie. Los árbitros o los referees, pero no los árbitros. Los referees son importantísimos. A nivel nacional era el Negro Casas y el Tirantes. ¿Cómo no, güey? El Negro Casas, güey, era la mamada. Y el doctor Morales, güey. El doctor Morales era comentarista. ¡Qué va! El Rudo Rivera, sí. Decía, ¡qué bárbaro! ¡No pierda la mano derecha del hombre calzoncillo azul! No, el Rudo Rivera. No sabía que movía. Pero es otra cosa que no existe en ninguna otra lucha que yo sepa. No. O sea, que el referee sea. Sí, o sea, por ejemplo, no juegan un papel tan relevante como lo hacen acá. Ese cabrón se sacaba el peinecillo, ¿no, güey? Cuando los buenos estaban ganando. Estaba ganando los buenos, se sacaba el peine y cuéntale. Y el vato se hacía pendejo. Y ganaba y los malos les quitaba, les ayudaba. Y tú, como morro. Como morro, es de que. O sea, ya querías que volteara a ver, güey. Y lo odiabas, dices, chingas a tu madre, cuéntale, güey. Y luego de repente un técnico lo agarraba y se agarraba el pelo. Sí, no, güey. Y tú no entendías, güey. Sí, y el pedo es eso, cuando lo entiendes y te desencantas, güey. Yo pasé por esa etapa de la lucha libre, así es como Santo Claus, güey. Cuando me dicen que no existe, pues se manda toda la verga. Yo creo que unos 3 añitos después de que te dicen eso. Te rompe el corazón. Te rompe bien gacho el corazón, hermano. Entonces la lucha. No es que no supieras, güey, pero conforme te vas dando cuenta cómo funciona, te vas desencantando hasta que ya tienes madurez y vuelves. Claro. Y dices, güey, cabrón, no, está verguísima este pedo. Vamos a meternos al mame. Y luego, si lo ves frío, pues también estás. Por eso entiendo que a muchos no les guste. Dices tú, güey, a ver, son 5 güeyes, 6 güeyes arriba de un ring con botas, calzones, güey. Se están golpeando, sudados, se suben arriba de otros, güey. O sea, este es un show homosexual. y luego este todos. Es un show homosexual. Todos llenos de aceite, güey. Todos se están agarrando. Es que, güey, sí, muchos me han dicho, güey, es que no me gusta porque. Y yo les digo, güey, pues ahí traerás un tema ahí de homosexualidad reprimida. Te agarró tu tío de morrillo. Te está excitando ver ese pedo. Digo, a mí yo lo veo más por otro lado, pero muchos sí me han comentado de que, güey, es que siento que es un tema homoerótico ese pedo, güey. No, pero más como dices tú, algo le hicieron al vato ese. Sí, yo creo que el luchador le metió 2 dedos. Sí, tu tío se ponía atrás de ti y te decía, amigo. Ahí te va la hurracarrana y es abrirle los dedos en el ano. Te voy a ampliar el colon, ojete. Oye, ¿sabes cuál era lo que te agüitaba? Era que veías a tu luchador favorito tirando vergazos, volando, y luego se acababa la lucha, tu papá. Y ahí, vámonos, mijo. Te subías al carro y en la esquina estaba agarrando el camión. Así que 4 H's. Sí, güey. Pues, con la máscara. Triste todavía. O el Jackie va la camisa sopeadilla, donde pues no puedes dejar de sudar, güey. Sí, sí. Pero ¿te acuerdas cuando ibas a esas fiestas? ¿Sabías que el niño tenía lana, güey, cuando le llevaban un ring, güey? Sí, a la fiesta, güey. O sea, había
había ring y llevaban... Y luchadores, güey. Llevaban luchadores, la dinastía y el buen ninja cuando iba empezando, carnal. De esos que... Ninja hacía esos tipos de eventos. Que se podían subir los niños al ring, ¿te acuerdas, güey? Y que los terminaban ahí subiendo a las cuerdas, cabrón. Y eran fiestas bien, bien chidas, güey, la neta. Me acuerdo que sí llegué a estar en varias. En el Coliseo, entre lucha y lucha, se podían subir los niños. Pero me da risa porque llegaban los técnicos y saludaban, traían la capa y los niños, tú, y la super, super vergazo, R, y la chica. Y luego llegaban los malos y lo más escuchaba, porque se escuchaba, güey. ¡Váyanse a la verga, pinches mocosos! Sí, y todos sí, sí. Y los rudos tenían que seguir su papel, güey. Agarraban la cuerda y nomás salía el morrillo volando. Así, pero bájense a la verga. A veces subía raza peda y lo bajaban a putas. Y eso también nos estereotiparon. Por ejemplo, en la W, güey, el Eddie Guerrero, pues era del paso. No, no es mexicano, pero era el latino. Uh-huh. Latino hit, güey. Latino hit. Y era tramposo. O sea, el estereotipo steal, era de decía, que... Steal, cheat, and... ¿qué lo y eso fue lo que lo encumbró. Que abrazar esa personalidad lo hizo, pues, probablemente la figura latina más grande, güey. Pero Rey Mysterio... Bueno, Rey Mysterio estaba pasado de verga. También es otro grande, pero... Pero este güey era tramposo. O sea, también era... como era de que si es latino, es mexicano, le gusta el atajo, güey. Sí. Y muchas luchas las ganó así, según yo, güey. Sí, de que los campeonatos se ganaba contra... Llegaba y también hacía sus macabradas, pero... Esa fue una pérdida bien sensible, güey. Sí, a mí... Te lo juro, a mí me dolió muy un chingo. Muy sensible, güey. Cuando vi el video, lloré un chingo con la rola de Three Doors Down, que están todos luchadores. La de... Todos vestiéndose. Sí. ¡Hijo! ¡I can't change it makes me older! ¡Yes! ¡What's yes, the truth! Sí. Imagínate que hubieran puesto... ¡Without you, baby! Así, el pinche. Imagínate en México cómo hubiera sido. Y nomás ves Stone Cold con la vena saltada de la verga, así donde en el pantalón trae un pinche Bud Light, güey, de manga, de esos misiles que venden en los Loonies. Ah, en los Stripers. En los Stripes. Sí. Pinche Bud Light mamalón de Stone Cold, güey. A la verga. Pinche vergón. Pinche vergón. Y con las alas de Bud Light Gears abiertas. Sí. Oh, donde la verga se quiere salir de esos pantalones. Y acá se nos muere uno y se escucha. Y miraba gente aviada con mucho billete. También yo quería. Se nos fue el patera, raza. Será por miedo. No lo aseguro. Enfocado en la victoria. O sea, ay, güey, su madre. Hubiera puesto esa. ¿Quién sigue? Ya, esta acabar, esta pues, está no con podemos. Madre. Porque mucha gente dice que no es cierto. Y sí es cierto. Y no es de hocicón, pero yo sí lo viví. Yo fui a Japón y maman al santo y a Double Demon. Pero no que sea cine de es de culto. No es de cine de arte. De arte, o sea, no lo porque tienes. Porque es pelearse dos luchadores contra unas momias. Es como Bollywood. Debe de haber un nicho de cabrones aquí que te puedas encontrar en México que les guste Bollywood. Yo creo que allá en Japón debe ser lo mismo. Es un nicho, güey, de gente que gusta estas movies, güey. ¿Cuál era con lo que podías chingar a Superman? Kriptonita. ¿Sabes con qué podías chingar tú a los luchadores mexicanos? Putas y perico. No, aparte. Digo, en la fantasía. En la fantasía, ok. Que no hubiera una esquina para subirse y aventarse. Sí. Tú vayas peleando al santo contra y siempre había algo donde se tenían que subir y se aventaban y ahí chingaban. Yo decía, pinches momias puñetas. Si quitas esos pinches cuadros o donde se suben, ya no se pueden aventar. Me mamé y estoy mal si nunca he visto una, carnal. Velas, güey. ¿Cuál es la que tengo que ver? Mira, y sé que está muy mal, güey. Eso es patrimonio cultural de México. El santo contra las momias. Esa es una, ¿va? Y ve Lismarck. Y es Lismarck, Atlantis y Octagón contra los narcotraficantes de Nicaragua. Entonces, algo así. Güey, está bien verga porque... Mario Almada, shit. Sí, güey, salen los vatos, pero llegan, imagínate, llegan narcotraficantes con Uzis, con navajas y todo. Y estos vatos les pelan la verga a puro pillo. Sí, se subían al cofre de un gran marqués, pero se tenían que subir a un lado. A un lado. Y luego veías al narcotraficante que con la Uzi le hacía así, recibía al luchador y ¡pah! Caía el vato. Si fuera la vida realmente, llegaba Lismar y... Ya, sí, pues es nuestro héroe mexicano más como más respetable, güey, porque después de ahí que sigue el Chapulín Colorado y la verga. Era, o sea, el santo. Es a el mí, santo Blue Demon y párale, güey. En los 90s para mí fue Lismarck. Atlantis, Fuerza Guerrera, el vampiro canadiense, Octagón.
Más atrás está Canek. Está Conan el Bárbaro. Demon, está el Santo, por supuesto. A mí me gustaba mucho Pentagón. Había uno que se llamaba Pentagón, ¿no? Que su máscara estaba muy chida. Estaba el Espectro. Espectro. Otro que también me gusta un chingo es el Chris Jericho, güey, de la WWE, Jericho, güey. Sí, está su bueno. Perro, ese perro está bien denso, güey. O los Hardy, güey, los hermanos Hardy, güey. Edge también está chido, CM Punk. ¿Nunca te gustaron? Había unos hermanos gordos, los. ¿Cómo eran? Que eran dos carnales, güey. ¿Sabes qué luchador? A ver si Luis me recuerda. Carlito. Carlito ya después peleaba sí, aquí, güey. Carlito, comisión. Sí, güey. Pero había un güey que antes de La Roca, pero peleó contra La Roca. ¿Cómo se llamaba este güey? Que no tenía dientes y traía una máscara y andaba. Era gordo y traía una. ¿Cómo se llama? Era la verga ese güey. Tres personajes ese güey. Sí, era un vato que era como. Traía una playera blanca con corbata y luego después traía. Que se avienta en uno de desde bien arriba. Desde bien arriba. Sí, ese güey se llama. Ay, es bien. Underrated, según yo, ese vato. O sea, no le dan el crédito que merece. Nunca le dieron el crédito, Luis. Pero ese vato era. Se llama. Ahorita vas a encontrarlo, bandido. Pero ese es el que se recuerda. ¿Cómo se llama el que entra corriendo a rescatar en una entrada bien famosa, güey? Que yo la hice con. La hicimos. Sí, sí, sí. Fuerza Guerrera, ¿no? O Último Guerrero. Sí, Último Chavo, Guerrero. Chavo, Último Guerrero. Era un güey que entra corriendo y se ve donde el vato va a rescatar, güey. Mankind. Ese es el que se avienta desde arriba, güey. Una pinche lance que dices tú, ¿por qué se aventó de ahí ese vato, güey? Sí, y el vato se muere y es güey, no tenía dientes. ¿Te acuerdas cuando subieron a los hermanos Mercury? No, Brennan. Brennan. A los gemelos Brennan. Sí, güey. Y que se salió de control porque se les pasaron de verga, güey. Sí, es un video en YouTube maravilloso, güey. Hay que verlo ahorita. Al chile, los hermanos Brennan no saben qué está pasando y a uno se le pasan de verga horrible y el otro se culea, güey. Y es un video al chile hermoso. Y les meten unos vergazos. A los hermanos Brennan les meten unos vergadazos. Saludos al Choker que me ha escrito un chingo que hay que entrenar. Nomás que vuelva a pisar CDMX, compadre, y te caigo. El 1000% guapo. Oye, pero Choker sí mete padre. Choker tuvo un tema con como que le hicieron, no sé dónde lo vi, creo que en Cosa Seria con el Daniel, que lo dejaron con una duda, pero una duda eterna. No, a mí me contó Choker. De hecho, él me abrió una vez un especial que hice en Badaboom. Este vato me contó que le habían abierto fisurado la mandíbula y se fue a luchar. Sí, así, es que se pasan y se la mandaron, wey, a la verga. Por todo, por amor al pancracio, güey, como también me gusta decirle. Y no, güey, chinga, pues podríamos seguir esto horas y horas, carnal. Pues me quiero proponer el Santo contra Capulina. Capulina. Sí, pero también. Santo contra Capulina. ¿Es en blanco y negro? No, exacto. No, color. Capulina es un cyborg, güey. O sea, la verga. No descubren que es un cyborg. Y entonces entre el Capulina bueno, el original y el Santo. Verga. No, qué chula. Como las aventuritas de Pipo bien grabadas, güey. Sí. Vamos acabando esto a buscarla en el Rocco o en el Rocket. Santo contra Capulina, güey. Es que al chile es la mamá del mexicano, güey. La lucha. Ya por último, más que rechazarla, güey, es abrazarla. No es cultura, güey. Ese pedo. Hace poquillo creo que una aerolínea famosa le puso a su avión una máscara y se hizo polémica con muchos güeyes que dijeron, ese pedo no representa. Ajá. Váyanse a la verga, Batman. Sí. Váyanse un vergo a la banda. La verga. Eso es nuestro, güey. Claro. Ese pedo. El Manotas, el Blue Demon es de aquí de García, hermano. No mames. Güey. Es de García, güey. El papá, o sea. ¿Era de aquí? Sí, es de García, güey. O sea, hay que honrar un chingo también que en este contexto en el que estamos, güey, pues han visto la vida un chingo de luchadores que han puesto en nombre en alto de México, güey. Y como el Día de Muertos, como la lucha, son cosas de cultura mexicana. No exclusivo, pero sí la forma de la lucha mexicana es muy diferente a la japonesa, a la gringa o a la europea. El gordito de Catepec que me encontré afuera de la Arena México, le mando un abrazo y él hablaba de, hasta incluso le metía filosofía y literatura, porque Octavio Paz hablaba de las máscaras, güey. Claro. Y de su simbolismo y de también cómo el mexicano se siente identificado con esas máscaras, güey, porque las usamos a diario, güey. Entonces, claro. Está muy denso lo que trae atrás la lucha libre y pues veo, güey. Nuestro respeto para todos los pinches luchadores todos vergas. Los que siempre se suben a las sin vergas. Que les paguen, que les dan 300 a la semana, los que andan de taxi en taxi, a toda esa bandita que se baja desmotivada ahí en el casillero y que incluso dice, este pedo no está dando mucha fe y esperanza y todo nuestro respeto, carnales, Para
para los luchadores y a todos esos, aquellos que después, si no funcionan, van a terminar de luchar y pondrán tortas, pondrán restaurantes de Ubers, tacos. Van a hacer Ubers. Todos los luchadores ponen las tortas a jalar con Chavana. O van a jalar con Chavana. No pueden terminar también ahí. Hay mucha chamba, carnal. Hay un chingo de chamba. Ahí está ¿cómo se llama? El que salía siempre con Chavana. Mira, si pedimos una botella en el antro y nos la llevó un enano cargado en los hombros de un mesero, tú dime si no hay chamba para todos. Hay chamba para todos. Los enanos también tienen su corazón. Claro, carnal. El que bonito le mandaba. Saludos a todos. Bien verga el que bonito. A los que bonitos. Y una disculpa si somos unos clasistas. Ok. Y hashtag no te vamos a pagar. Hashtag no te vamos a pagar la tele. La tele. Y no te voy a firmar el contrato de interconexión de las plazas. ¿Dónde están los huevos? Y los huevos están de este lado. Te voy a meter un vergazo. Te voy a meter un vergazo. Ingeniero. Ingeniero. ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! Arquitecto. Cállese la verga usted también. ¡Ay! No, pero mames, cabrón. Saludos ahí a Fashion Drive. Saludos cuando gusten hacer un radar en sus casas, mamalón. Mamalón, señor. Nos vamos. Esto fue Hermanos de Leche. Y estén al pendiente de las próximas fechas. Saltillo, Torreón, Aguascalientes, que ya está casi Hermosillo. Querétaro, vamos a Querétaro. Querétaro, wey. Cancún. Mérida. Mérida. Vamos a Tepic. Vallarta, Tepic. Guadalajara. Linktree. Bueno, ahí están todas las fechas. Ey, no hagan esa mamada. Ya van varios de... Oye, ¿no sabes dónde puedo comprar boletos? No les vamos a regalar boletos así, banda. Pues es negocio. No, este ¿saben qué? No me digan... Nos caga que nos hablen y nos digan... Oye, ya vi que Hermanos de Leche va a estar aquí. No tienes boletos aunque me los vendas. Yo no vendo boletos. Claro, Ticketmaster vende boletos. Mi prima Ana en León, yo te dejo y al buen Lalo les dejo ahí sus cortesías para que nos vayan a ver, pero sin no vendemos boletos. O sea, no los vendemos nosotros, banda. O sea, la gente cree que traemos el rillo y lo ten. Vamos, mamá, como si tuvieras una ristra en la mochila. Sí, y me dice, oye, para el de pabellón. Aquí están. Que por cierto, pues ya lo debo decir aquí. No está cerrada todavía. ¿Culeas? Todavía no está como panochita de... Cerradita. Todavía no está cerrada con tres candados. Porque más editada. ¿Sí? ¿Jalas? Segunda función. Ya lo vieron ustedes. Segunda función, Pabellón M. Segunda función del Pabellón M, señores, debido a que fue sold out la primera, que ustedes, bueno, sí nos siguen en redes sociales. ¿Ya cuándo la lanzamos? Ya la deberíamos haber lanzado. Sí, ya lo pones a full este flyer, porque vamos a Pabellón M el 10 de diciembre. 11 de diciembre, que es domingo, ¿no? El domingo 11 de diciembre estamos... O sea, viernes y domingo. Bueno, los que no pudieron ir a mero adelante la primera función, vayan adelante la segunda función. Y hoy, como sorpresa, para cerrar el capítulo, Lalo, pásale, carnal. Lalo completamente desnudo. No, te presentamos el pabellón. Completamente desnudo. ¿Quieren conocer a Lalo? Dejen su comentario. Y, por último... Ya le prometí a Lalo que la posada de Hermanos de Leche... Dos puntos, ¿no? Sí, o sea, y que, pues, pero yo lo quiero ver coger. El grillo, ¿sabes? Ya nos pasó el contacto. Ya nos pasó el contacto a los que nos llevó. Vas a valer verga. Putos para todos. Pero bueno. Esta no es mi nariz. Voltéamela. No la quiero. ¿Me puedes voltear la nariz en edición para que nomás caiga? Bueno, el que va a estar bueno es el de Vallarta, pero bueno. Ahí nos vemos. Señores, cuídense mucho. Esto fue Hermanos de Leche. Where you want it, that's the way. Y entra Triple H así ahorita. ¿Cómo se llama el Heartbreak Kid? Es Shawn Michaels. Shawn Michaels. Esas pinches patadas hasta allá arriba, güey. Fíjate que tuviera diarrea. Así, chingo de mierda, güey. Chingo de mierda. Ya nos vamos.